Recomiendo, estamos aquí en el Sanatorio Santa Fe y en este caso vamos a dialogar con Sebastián Funes. ¿Cómo andás, Seba? Gracias por recibirnos. Gracias por la invitación. No, por favor, hablar como lo que tiene que ver con las residencias que se están haciendo aquí en el Sanatorio Santa Fe para darle información y comentar a la ciudadanía en general de toda la región, ¿no? Claro, porque ahora el 2 de septiembre se rinde el examen unificado de residencias y el sanatorio ya hace muchos años viene con un programa que se ha ido actualizando anualmente. Esto ya comienza desde el año 2006 con la residencia de diagnóstico por imágenes, después continúa con la residencia de clínica médica y después ya más año 2012 comienzan las residencias de pediatría y cardiología y además tenemos residencias postbásicas como es la residencia de oncología clínica que se creó hace poquito en el año 2018 y me olvidaba también la residencia de terapia intensiva que ya también hace muchos años forma parte del grupo de residencias del Grupo Santa Fe. ¿Tiene un número la cantidad de gente que ha pasado, que empezó con la residencia aquí en el grupo? Desde más o menos desde el inicio hasta 60 más o menos médicos que se han ido formando con las residencias de nuestro grupo, sí. Digo, es muy interesante porque digo, marca un precedente para lo que se viene, ¿no? Digo, para aquel que no sabe qué hacer y que quiere hacerlo, tenerlo digo, y consultar y que sepan además que esto no es una idea locada, sino que surge de un trabajo mancomunado y que está estudiado además, ¿no? La residencia es el primer paso en la formación de un médico después de la universidad. Y es el primer paso y te diría el más importante de todos, porque es tu formación. Y todos sabemos lo que uno aprende en la residencia, lo que uno estudia, lo que uno se actualiza, después, lamentablemente, por una cuestión de tiempo, laboral, no lo vuelve a hacer nunca más. Uno como médico podrá ir a cursos, congresos, etcétera, pero el tiempo que uno le dedica a la residencia, que es la atención del paciente y al estudio, te lo puedo asegurar que no ocurre nunca más a lo largo de la vida del médico. Son 3 o 4 años de formación, los cuales uno tiene que aprovechar al máximo y en ese sentido el sanatorio está preparado, tiene muchísima experiencia, tenemos un grupo de docentes muy capacitados que le brindan al residente todo lo que el residente necesita, no solamente en estudios, sino también la parte de estudios, sino también en la parte humanística, en la parte de acompañarlo en todos sus pasos que va dando y además en un sanatorio que tiene toda la tecnología de punta para que el residente se forme hoy por hoy de la mejor manera. Eso te iba a decir, porque lo que comentabas vos al final de la respuesta, de eso, ¿no? De cómo, a ver, el marco que se le da a aquella persona que termina de estudiar y que se lo ayuda de la parte humana, pero también con toda la tecnología. Porque digo, una cosa, no es lo mismo hacer una residencia en un lugar en los cuales la tecnología es obsoleta o pasan los tiempos con uno cuando la tecnología va cambiando tanto y se va acostumbrando a esas nuevas, se va ayornando, ¿no? Sí, hoy por hoy la tecnología nos pasa por encima todos los días. Uno lo ve con sus hijos, con sus compañeros de trabajo y el sanatorio tiene resonancia, todo tipo de estudios, tomógrafos, conexiones, cursos virtuales a nivel mundial que uno se mete en la computadora y los puede hacer tranquilamente, tiene una biblioteca virtual enorme y todo eso ayuda obviamente a la formación del residente. Además de la casuística, tenemos una clínica médica de muchísimos pacientes, casi 150, 200 consultas por día, casi 100 camas de internación, además de lo que significa también una coronaria con 8 camas, la terapia intensiva, la neonatología con 12 camas, la pediatría, que es una de las pediatrías con más consultas en la ciudad. Y eso es lo que se busca con el residente, que vaya uno haciendo su experiencia y la única manera de aprenderlo es estar frente al paciente, estar aprendiendo frente al paciente. En el campo de batalla. En el campo de batalla y obviamente acompañado por el resto del staff médico, que ya con los años que tenemos y nuestra experiencia ayuda muchísimo a la formación. Sí, yo digo, jerarquiza.
esa experiencia hace jerarquizar y hace aquel que residente que recién comienza a darle o a enseñarle tal vez algunas cuestiones que en los libros no está y que te lo enseña la misma práctica. Incluso te comento, tenemos muchos docentes que actualmente son jubilados y que no están en la práctica profesional, pero que tienen actividad plena en la residencia, en el marco de la residencia, dándole clases a los chicos, digamos, y aportando su experiencia, que a veces uno cuando va a un libro ve las pautas, pero en el momento de estar frente al paciente uno tiene miedo de equivocarse y todo, y la experiencia que les dan este tipo de profesionales es muy importante. ¿Cómo se hacen para inscribirse en la residencia? La residencia nuestras son, te cuento, cardiología, que aspira, tenemos dos cargos, pediatría, dos cargos, diagnóstico por imágenes, dos cargos, y clínica médica, tres cargos, además de terapia intensiva de adultos, un cargo. Todas estas se inscriben a través del Colegio de Médicos, es un examen unificado, y a partir de ahí, luego de cómo van quedando los chicos en el ranking, para así claro, llamarlo sí, de alguna manera, se va eligiendo el lugar, el postulante, exactamente. Hoy por hoy, antes muchos de nosotros o general apostábamos a lo público, pero hoy prácticamente eso se ha... Sí, dado vuelta la... Se ha dado página. Vuelta y hoy tenemos prácticamente la misma cantidad de inscriptos y todo, porque aparte se aprende de la misma forma, la cantidad casuística lo mismo, entonces ya prácticamente no hay diferencias en ese sentido. Sebastián, gracias por estos minutos. No, al contrario. Con Sebastián Funes, hablando, charlando sobre lo que tiene que ver con las residencias que se van a realizar a partir de septiembre, ¿no? El 2 de septiembre es el examen único del Colegio de Médicos de la primera circunscripción. Así que bueno, desde el 2 de septiembre, para que se inscriban en el Colegio de Médicos de aquí de la circunscripción de Santa Fe, aquellos interesados médicos que terminaron la carrera para hacer las residencias, aquí en lo que tiene que ver con el Grupo Santa Fe, lo recomiendo.